a cierta edad todo el mundo tendrá cataratas, en mayor o menor intensidad. Por lo tanto, compensa saber qué son, de dónde vienen y a mucha gente le interesan. Y hay gente que me lo preguntó. Preguntaba, me han dicho que me tengo que operar de cataratas a usted y a otros 30.000 aquí en la región, pero tengo 54 años. ¿No es muy pronto para que me salgan cataratas? ¿Cómo se hace esa operación? ¿Es complicada? ¿Qué riesgo? Ya ven que esta persona está preocupada. Tiene razón para estar preocupada, sí por la edad, pero tiene razón objetiva para estar preocupada. No, porque el tema de las cataratas, que ahí están viendo toneladas de ellas, es una operación facilísima que se hace en 15 minutinos. Porque, ¿qué es la catarata? ¿Realmente por qué esos ojos aparecen blancos ahí? ¿Los hemos coloreado con el Photoshop? No, en absoluto. Simplemente una estructura dentro del ojo, que es la estructura clave, la que se afecta por la catarata, que es el cristalino, se ha opacificado. Es decir, una estructura que tenía que ser transparente pasa a ser progresivamente opaca. Claro, esto es como un cristal. Si el cristal se opacifica y tenemos que ver a través de él, pues no vamos a ver mucho. Por lo tanto, ese es el problema, que se va a ir alterando nuestra visión. ¿Que no lo tienen claro? ¿Que no saben dónde está ese cristal? ¿Si está dentro del ojo, fuera del ojo, a la derecha o a la izquierda? Bueno, para quedar claro el tema, vengan para acá. Vengan conmigo que voy a dibujar ojos y voy a dibujar cristalinos y vamos a dibujar cataratas, las del ojo, no las de los paisajes, para que ustedes sitúen primero dónde está, segundo para qué sirve y tercero, ¿cómo se forma la catarata? Vamos a pintar el ojillo con nuestra cámara anterior, nuestra cámara posterior, nuestra salida del nervio óptico. Aquí tenemos la córnea. Vamos a ir poniendo los nombres para que ustedes se sitúen. Luego tenemos por aquí el iris, que vamos a darle vuelta porque coincide y sigue por ahí con todo el tema de la retina. Vamos a poner aquí iris. Aquí la flechita va a ser la pupila, que es lo que nosotros vemos, y claro, por eso vemos ese punto blanco detrás de la pupila. En el redondito, que tendría que ser negro, empieza a ser un poco blanco. ¿Por qué? Porque colgando de unos cablecillos está el cristalino, que es la estructura clave, que es la lente intraocular del ojo. ¿Qué quiere decirse? Que los rayos le vienen desde el infinito o desde cerca, me da igual, y la función del cristalino es cerrarlos, es decir, es que converjan, ¿para qué? Para que la imagen la den justo en la retina, que es donde están las cámaras fotográficas, donde reciben esa impresión de colores, la convierten en electrones, los mandan para el cerebro y así vemos. Claro, habrán oído ustedes hablar que el cristalino es lo que se fastidia cuando empezamos con la presbicia, la visión esta de, ¡ay, no veo bien porque estoy mayor! Vamos a sacar el cristalino del ojo y vamos a colgarlo de sus cablecillos. ¿Nosotros por qué acomodamos la visión para cerca o para lejos? Simplemente porque el cristalino lo abombamos más o lo abombamos menos, dejándolo colgar más o dejándolo colgar menos de los cables. Es así de fácil. Esa es su función de acomodación. Si lo abombamos más, ¿qué hace? Acercar la imagen. Si lo abombamos menos, ¿qué hace? Alejar la imagen. Es decir, esta distancia es la función del cristalino. Eso es si se mantiene transparente. Es decir, si el paso por aquí para la radiación, para los colores, está expedito. Aquí llego yo, aquí quería traerles la catarata. Nosotros en ese cristalino tenemos la estructura, tenemos células que no tienen núcleo porque si no estorbarían, no harían transparente el cristalino, pero que están llenas de proteínas. Es como una sopa de proteínas, para entendernos, pero con poca concentración de proteínas. Claro, con la vejez, con algunos tratamientos, con el tabaco, por ejemplo, toda esta concentración de proteínas va a aumentar mucho y va a empezar a haber cantidad de proteínas de más. Y por lo tanto, ese cristalino que era transparente, simplemente por este acúmulo de toxinas dentro de él, por este enmarranamiento interior, se pone opaco. Y al ponerse opaco, ¿qué conseguimos? Que cuando la luz viene por aquí y nosotros estamos viendo, por ejemplo, un 3 nítido, si nosotros tenemos un cristalino opacificado por la catarata, ¿qué vamos a conseguir? Una cosa borronosa, que no sabemos si es un 3 o qué quiere decir, que empeora mucho, y eso es uno de los síntomas, que empeora mucho y se emborrona
voy a dejarles con el 3S y me voy para la mesa, que empeora mucho cuando nosotros tenemos mucha intensidad lumínica. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínense que están conduciendo y viene un coche de frente, les va a deslumbrar y les va a poner así como medio ciegos. Y no es por la intensidad de la luz que viene, sino porque ese cristalino la expande toda. Ese es el síntoma principal. En visión nocturna, empezar a ver muy mal. También tenemos visión borrosa. También estamos como, empezamos a ver mucho peor de lejos. ¡Ojo! Paradoja, empezamos a ver mejor de cerca. Por lo tanto, ahí ya podemos decir, uy, casi que voy a tener que ir al oftalmólogo, ¿eh? Porque me parece a mí que algo en los ojos no va bien. Y claro, ¿qué tiene que hacer el oftalmólogo para diagnosticar esto? Si es sencillísimo, no tiene más que coger el oftalmoscopio, mirarles dentro del ojo y ver el trozo transparente, velado y blanquecino. Y decir, oiga, tiene usted una catarata. Directamente, no hace falta hacer escáneres, no hace falta hacer resonancias, nada, de nada, de nada. Simplemente la trompetilla en el ojo y ya lo sabemos. Claro, saber, sí, el saber no ocupa lugar, pero con eso solo no se ve. ¿Qué hay que hacer? Tratarlo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Con cirugía. La catarata siempre se opera. Y ahí es donde una de las dudas que tenía nuestro espectador, que nos mandó la pregunta, dice, es que, ¿cómo es la operación? Nada, 15 minutos de operación, una incisión menor de 3 milímetros que no necesita ni puntos, se abre, con ultrasonidos, el contenido que yo les dibujé velado por la cantidad de proteínas, se hace más fluido, se mete un aspirador, no el de casa, uno muy, muy fino de oftalmólogo, se absorbe todo ese detritus, ¿y qué metemos dentro? Una lente. Una lente con un par de garfios que queda ahí dentro de la funda del cristalino y ya tenemos operada esa catarata. Ni siquiera tapamos el ojo, le mandamos a su casa, eso sí, para que no se quede sin ver bien. Operándole los dos ojos le operamos solo uno de cada vez, le citamos a la semana siguiente o 15 días después, le operamos el otro ojo y ya está solucionada la catarata en una operación muy facilita. Así que nuestro amigo de 54 años que tenía que operarse de cataratas, que no se vuelva loco, que no pasa nada, se opera de cataratas y queda nuevo en 20 minutos, en el día está funcionando, no necesita ingresar. ¿Ustedes qué piensan que es el orzuelo? ¿Un bulto de grasa que salió ahí? No, señores, no. Es una glándula de las que tenemos en el párpado, que tenemos toneladas de ellas, porque claro, el párpado tiene que estar muy humedecido y muy lleno de grasilla para toda la fricción, pues una de esas glándulas decide entrar en modo huelga y se cierra. Y al cerrarse, ¿qué pasa? Que la salida se cierra, pero los de arriba no se enteraron, siguen produciendo, ya sea sudor o ya sea sebo, y aquello empieza a hincharse. Y claro, cuando empieza a hincharse en un sitio con que está el espacio muy contado, pues ya tenemos el problema. Empieza a haber compromiso de espacio, empieza a salir el torollo ese del borde del párpado o de dentro del párpado, y ya tenemos montado el orzuelo. Vamos a pintar un párpado. Bueno, vamos a pintar dos, porque pintar solo uno es un poco chorras. Pintamos aquí el párpado, que luego la reflexión de la conjuntiva está el ojo y luego nos vuelve el otro párpado y aquí tenemos pues nuestras pestañitas, que las tenemos así. Y claro, lo que voy a hacer es poner el ojo así para que ustedes se hagan la idea de lo que estamos pintando, con su iris, su retina y su todo el invento. Y las pestañinas aquí en el borde palpebral, en este que es el fundamental, que lo voy a poner un poco más fuerte. Acuérdense, este ojo lo hemos cortado así y por eso lo estamos viendo aquí. Claro, nosotros tenemos pelos y esos pelos en el cuerpo siempre llevan aparejadas glándulas. Entonces, claro, tenemos glándulas. Tenemos por aquí unas glandulillas que son las glándulas de Zeiss y tenemos por aquí otras glandulillas pequeñas, justo donde están los pelillos, que son las glándulas de Moll. Son raros los nombres, no hace falta que se los memoricen, pero acuérdense que estas dos de adelante están abocadas al borde palpebral y están pegadas a las pestañas. Y luego aquí atrás hay una glándula muy larga, muy angosta, se va hacia ella, que es la glándula de meibomio. Nombre raro también, pero claro, cada uno se llama como Dios le da a entender. ¿Por qué es importante esto? Porque estas dos glándulas, que ya les digo, van aparejadas con el tema de la pestaña, nos van a dar el orzuelo externo, es decir, la bola esa que vamos a tener aquí y que se va a ver aquí. Nos va a inflamar el borde palpebral, lo vamos a tener aquí, o bueno, no se estresen que también lo podemos tener en el borde palpebral izquierdo, digo inferior, que izquierdo y derecho, por supuesto.
Pero a diferencia de ese orzuelo externo, que es muy notable, porque ya les digo, simplemente de visu se ve, hay otro, el orzuelo interno, que es cuando se cierra la salida de la glándula de meibomio y esta glándula empieza a hincharse. Claro, no se hincha en el borde, se hincha a mitad de párpado. De tal manera que cuando nosotros lo estamos viendo desde fuera, ¿qué vemos? Vemos el orzuelo aquí, en mitad del párpado. Y si somos del género arrojado, que hay gente que lo es, y evertimos el párpado, es decir, le damos la vuelta, ¿qué vemos? Que dentro del párpado, imagínense que nosotros hemos evertido el párpado, lo hemos levantado, esta es la parte de dentro, vemos aquí una bola inmensa, blanca, como de sebo, porque realmente es sebo. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y de dónde salió esa? Porque bueno, la del borde palpebral igual tenemos un poco de imagen de ella, pero en mitad del párpado, ¿cómo nos puede salir una bola así en mitad del párpado? ¿Quién las tiene más que los varones? Las mujeres. ¿Y saben ustedes qué mujeres? Las que se maquillan. ¿Por qué? Porque el maquillaje muchas veces es factor para cerrar esa salida de esas glándulas y ya tenemos el orzuelo externo o el interno montado. Esto no es esperar a tener una bola en el párpado y entonces decimos, parece que me molesta. No, no, antes de tener nada ya notamos como pinchacinos, como que notamos el párpado cuando no teníamos que notarlo, como parpadear y que se nos ha metido arenilla y nosotros lavamos el párpado y aquello no hace nada, no se cura. ¿Qué quiere decir? Que esa glándula ya está cerrada y que está empezando a hincharse, no tanto para verlo físicamente, pero sí para notarlo porque el ojo, la sensibilidad de la córnea es muy, muy fuerte. A partir de ahí crece y crece y crece, nos aparece el bolondrio, nos da calor en el párpado y aquello duele que mata. Es cuando ya tenemos el orzuelo establecido. Lo principal, como sabemos qué pasa, que es que la salida de la glándula está cerrada, se ha hecho un tapón de sebo, ¿qué hacemos? Le ponemos calor. Le ponemos calor de tal manera que al principio físico del calor dilata los cuerpos, la salida de la glándula se dilata, es decir, se abre, y al abrirse, ¿qué pasa? Que ese tapón de sebo, que es lo que ha condicionado la aparición del orzuelo, como se licúa también, porque la grasa, cuanta más temperatura, más líquida, pues babea y allí nos sale todo el orzuelo. Esa es la idea, que drene, dejarlo drenar espontáneamente, que nadie meta los dedazos y apriete, porque normalmente hay veces que no tienen bichos, pero los bichos entran de la piel, acuérdense que siempre hay bichos en la piel, y si tenemos bichos y nosotros apretamos, vamos a hacer una blefaritis y una infección de todo el párpado y vamos a dejar el ojo hecho un asco. Por lo tanto, déjenlo, déjenlo que drena solo. Las pomadas vienen bien porque al ser antiinflamatorias, llevan sobre todo corticoides y algunas corticoides combinado con antibiótico, ese corticoide desinflama, por lo tanto esa salida de la glándula se deshincha y al deshincharse ¿qué hace? Dejar más tránsito y por lo tanto el orzuelo drena. Como esto es una bola de sebo que ha cerrado la salida de la glándula, las personas con dermatitis seborreica tienen mucho más riesgo. Y las personas con mala higiene del párpado también. Es decir, gente que se frota mucho los ojos, que con las manos sucias se frota, lo tapona esas glándulas, esa salida de esos tres tipos de glándulas con suciedad y ya tiene montado el cirio. Por lo tanto, lávense bien los ojos y no tengan cuidado las personas que usan maquillaje y seleccionen el que menos orzuelo les produce. El ojo rojo, la conjuntivitis, es muy molesta. Ustedes seguro que alguna vez la han pasado. Sí, pueden tener la típica conjuntivitis invernal, algún virus, alguna bacteria. La conjuntivitis primaveral, esas alergias, esos pólenes que están por ahí volando y pimba, pegan en el ojo y hacen la conjuntivitis. Dicen ustedes, anda, si yo en verano tenía que librar la conjuntivitis. Ahí no, pues no la libran. ¿Por qué? Porque ¿dónde van? A bañarse. ¿Qué hay en las piscinas? Cloro a raudales. ¿Qué hay, por desgracia, en el mar, en nuestras costas? De vez en cuando algún vertido que nos hace salir del agua o algún vertido que nos hace tener manchitas en la piel. O, si vamos con los ojos abiertos, ¡hala! Ojos rojos, conjuntivitis. ¿Y por qué hacemos tantas conjuntivitis? Porque la conjuntiva es una parte del ojo que reacciona muchísimo ante cualquier alergeno. Que no tienen ustedes claro si la conjuntiva, hielo blanco, hielo negro, hielo de en medio, hielo del lateral. Oh,
fácil. Vamos a dibujar un ojo. Venga, venga para acá. Voy a dibujar un ojillo para que vean ustedes lo fácil que es identificar la estructura de la conjuntiva, que es la que al hacer una itis, una inflamación, hace una conjuntivitis. Facilísimo. Vamos a ello. Idea, vamos a dibujar el ojo. El ojo, que es la parte de la córnea. Luego por aquí sería toda la parte de la esclera, que serían las cámaras interiores del ojo. Para que no se me pierdan, voy a dibujar también un ojo visto desde fuera, con su parte lacrimal, su ojillo. Aquí estaría el párpado. Uy, el párpado queda un poco torollo. Y aquí estaría la pestaña. Bueno, y si quieren pinto la ceja, una ceja muy delineada por lo demás. La idea es, nosotros, esta parte de aquí, que voy a limitar así, es esta parte, que no es ni más ni menos, vamos a poner el letrero de la córnea. Vale, a partir de ahí, perfecto, por dentro ya sabemos que tenemos toda la parte del iris, con el cuerpo ciliar, con las capas posteriores, que acaban en la retina, que no vamos a poner, simplemente para que vean que esto es el iris, y el agujerito que queda en medio es la pupila, que si ven aquí es exactamente lo mismo, el iris, y este agujerito de aquí sería la pupila. Claro, y ustedes dicen, vale, perfecto, yo desde aquí hasta aquí lo he dibujado, por lo tanto, todo esto que rodea el trazo también lo he dibujado. ¿Y todo esto qué es? Pues todo esto, señores, algún avezado dirá, eso es la conjuntiva. Sí y no. ¿Por qué? Porque realmente lo que es la esclera. La conjuntiva es una capa pequeñita que viene por aquí, que se refleja en el párpado, y que es una capa muy vascularizada, que de normal es transparente, de normal no se ve. Pero ¿qué truco tiene esta, que es la conjuntiva? Que lleva vasos. Y ustedes dirán, ¿y cómo es que no se ve y lleva vasos? Porque los vasos están muy finos. Vamos a coger un trozo de conjuntiva, vamos a trasplantarlo aquí, en esos milagros pictóricos que hace el doctorín, que ya me salió otra vez de pizarra, señores, esto es un desastre. Y vamos a poner la conjuntiva normal. Sería este trozo. Aquí estaría el epitelio conjuntival, es decir, las típicas células en empalizada. Y aquí en medio de esta carnecilla, acuérdense, esto ya es la esclera y esto ya es el exterior. Aquí en medio siempre hay un vaso sanguíneo muy pequeñito, que es la arterial y luego retorna en venoso. Pero que normalmente no se ve, por eso esta parte blanca sigue siendo blanca. ¿Por qué? Porque esta parte, la esclera, es blanca. Claro, ¿qué pasa? Si nosotros trasladamos esto a una inflamación, a una conjuntivitis, y lo que hacemos es, en esa conjuntiva idéntica, la misma, con su capa de células exterior, su capa de células interior, pero a raíz de la inflamación, ya sea por alergia, ya sea por bichos o ya sea por ese cloro de las piscinas, se nos pone el vaso hecho un torollo, la arteria, porque la vena no crece, la vena seguirá pequeñita por debajo, con el retorno venoso. Claro, esto que tiene sangre, que es rojo, es lo que nosotros sobre el blanco vemos en forma de vasos primero y luego en vaso de todo rojo, de tal manera que, acuérdense, se nos pone la esclera roja y se nos ponen los ojos inyectados en sangre como los de Drácula o los del tontolaba aquel de Crepúsculo. La idea es, nosotros ya vemos que tenemos algo en el ojo, es algo muy llamativo. Hay mucha gente que dice, me sangra el ojo, cuando realmente lo que tiene es el ojo rojo y tiene un poco de secreción. Claro, es muy llamativa, pero es un proceso banal. No se me vuelvan locos, que no se van a morir de una conjuntivitis. Ahora, hay que saber conocerlas y conocer las causas. Normalmente lo principal es eso, que nos pone el ojo rojo. Claro, nos pone el ojo rojo y si solo fuera el color no pasaba nada. Pero fíjense, cuando nosotros teníamos el vaso pequeño, todo era liso, el parpadeo era liso, uniforme. Al crecer, algo rugoso nos sale en el ojo. Notamos como si algo se nos hubiera metido. ¿Se nos ha metido algo? No, es simplemente que la conjuntiva ha engordado. Pero nosotros al notar que algo se nos ha metido empezamos riaca, 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 a frotar el ojo. Entonces, ¡buah!, froto, froto, pensando que se me metió un poco de arenilla. No deben hacerlo. ¿Por qué? Porque eso inflama más la conjuntiva y se pone mucho peor. Claro, luego empieza a secretar, porque todo vaso sanguíneo dilatado, ¿qué pasa? Que se abre su pared y exuda agua. Pues empezamos a tener lagrimeo. Nos
llora el ojo. Decimos, ay, ¿por qué me llora el ojo? Y además, ¿por qué me llora uno solo? ¿Qué pasa, que lloro solo por la derecha? No, simplemente que eso es un fenómeno debido a la conjuntivitis. Con ese ojo rojo, ese picor que nos lleva a rascarnos y ese lagrimeo, nosotros ya sabemos que sí o sí tenemos una conjuntivitis en ese momento. Nosotros, para no tener esa mediquitis que tiene la gente, claro, en un niño pequeño de 5, 6, 7 días, claro que hay que correr al médico. Pero en una persona mayor, no, lo primero que hay que hacer es lavar ese ojo. Y ustedes dicen, ¿con jabón? ¿El del chimbo? No, señores, no. Me lo lavan con agua y además no con agua del grifo. Si tienen suero fisiológico, mejor, porque si lo lavan con agua con poca concentración de iones, va a crecer más esa conjuntiva y va a molestar más. Suelo salino. Si no, también pueden hacer, si es una conjuntivitis de estas de las piscinas, pueden hervir un poco de manzanilla y limpiar un poco la lágrima esa pastosa que se va a producir. Lavando. ¿Se resuelve? Perfecto. ¿Que no se resuelve? Ya sabemos que hay algún bicho por ahí que nos está dando la tabarra. Conseguir que nada tóxico nos entre en el ojo. La de verano, acuérdense, puede ser la parte polínica final, son más en primavera, tener cuidado cuando uno tiene alergia al polen y en la estacionalidad, los informes de las agencias dicen que, uy, alta concentración de polen, tener cuidado de sacar los ojos a la calle. Claro, tampoco se los enucleen y me los dejen en un vaso, porque entonces van a ir ciegos, pero ténganme cuidado por ahí. Y luego cuando se me van a las piscinas, pónganse gafas. Para bucear por debajo del agua, pónganse gafas, porque si no van a abrir los ojos, ¡hala!, todo el cloro, y van a salir de la piscina con los ojos inyectados. Además, si es que con las gafas se ve mucho mejor. Ustedes, si abren los ojos sin gafas en la piscina, verán como yo sin gafas, como los miopes, borroso. Si ponen gafas de bucear, sí, no las compren de estas ortopédicas que les llevan toda la cara, cómprenlas un poco finas, que ahora las hay hasta de espejo super fashion. Se meten con sus gafas y evitan la conjuntivitis, que es lo que tienen que hacer. Claro, las gafas de sol evitan la incidencia de los rayos solares que nos pueden dar un poco de tormento a nivel de secarnos la conjuntiva y hacernos una conjuntivitis por la fotoexposición. Dependiendo de cuál es la causa, haremos una cosa u otra y sospecharemos una diplopía, o vamos a llamarla ya visión doble, porque si no nos vamos a equivocar. Esa visión doble será una cosa que nos visita un poco y luego marcha, o se queda con nosotros para toda la vida. ¿Ustedes alguna vez han visto doble? Y ustedes dirán, no, yo no. ¡Mentira! Toda la vida llevan ustedes viendo doble. Lo que pasa es que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque su cerebro, ahí atrás, anula esa visión doble. Junta las dos visiones, las coapta y, por lo tanto, ustedes creen, ¿ah? Crédulos ustedes, que están viendo solo una cosa. No, no, dos ojos, dos campos visuales, y como los dos ojos están separados, la proyección de cada uno es distinta. ¿Que no lo entienden? Esperen, esperen, vengan para acá, hombre. Vamos a hacer el dibujillo consabido en la pizarra para que vean ustedes la geometría de la visión y para que vean que sin esa función de sumar imágenes de nuestro cerebro, estaríamos todo el día, pues yo estaría igual hablándoles así. A aquel lado, porque yo vería dos cámaras. No, no, solo veo una. Vamos a ver, ¿por qué solo veo una? Porque tengo el ojillo por aquí. Vamos a poner el otro ojillo por aquí. Luego tengo el nervio óptico. Se juntan en el quiasma y luego se separan otra vez y luego irradian a toda la corteza occipital, que es donde se integra. Voy a poner aquí un cerebro, aunque todo está metido dentro del cerebro, y vamos a poner aquí corteza occipital. Además, con este esquema van a tener ustedes clara la diferencia de los dos tipos principales de diplopía o de visión doble, que es la binocular o la monocular. La idea es, vamos a dibujar aquí los cristalinos, que es importante. Vamos a dibujar también toda la parte del iris. Y vamos a hacer, imagínense ustedes que yo veo por este ojo y nosotros tenemos delante de nosotros una silla tridimensional. Si nadie tiene nada malo, desde justo la córnea hasta la corteza occipital, lo que él estará viendo es esto. A ver, que no, que el 3D no me quede mal. Así, dos sillas, cuyas dos sillas se juntan en una sola silla. Que esta quedó un poco rarita, pero no pasa nada. La idea es, imagínense ustedes que yo tengo alguna alteración, por ejemplo, tengo una catarata aquí, o tengo una alteración aquí a nivel de la córnea. ¿Qué problema tiene?
que yo estoy viendo esta silla, sí, pero esta de aquí ya no la voy a ver así de bien. Igual veo una silla así, igual veo que la parte del sillín está perfecta, pero veo el respaldo así. De tal manera que cuando la suma el cerebro, ¿qué conseguimos? Que sume la silla normal y otro respaldo. Ya tenemos la diplopía o la visión doble. A partir de ahí, usted puede encargarse algo en el globo ocular. Podemos tener una neuritis óptica, podemos tener un ACV, un accidente cerebrovascular, y entonces un trozo de corteza cerebral no nos funciona. Cualquier cosa, pero el principio para tener una visión doble va a ser el mismo. Claro, también tenemos que los músculos que insertan en el globo ocular y que por lo tanto lo mueven, porque fíjense en mis ojos, yo miro para un lado, miro para el otro, miro para un lado, miro para otro, eso lo hacen mis músculos. Imagínense que este está paralizado. Ese o el nervio que le inerva. Pues realmente, cuando yo quiera mirar para este lado, este ojo se va a quedar mirando para aquí y este ojo sí que va a mirar para ahí. Ya tendremos un estrabismo, una bizquera, toma visión doble. Ya saben, lo importante no es ver doble, lo importante es que investiguemos por qué vemos doble, para saber si vamos a pasarnos la vida viendo doble o se nos va a quitar. Normalmente tenemos que examinar toda la vía óptica, es decir, tendremos que mirarle el ojo, no vaya a ser que tenga un defecto de refracción, no vaya a ser que tenga una catarata del 12 y la visión de un ojo esté muy anulada y por lo tanto esté viendo del otro ojo y mal del ojo con catarata, tendremos que explorarle el fondo de ojo y tendremos que intentar hacer, como ven ahí abajo, a la derecha, pruebas de imagen. ¿De qué? De la órbita, es decir, del globo ocular y todo lo que le rodea hasta que entra en el cráneo y de toda la parte del cráneo y del sistema nervioso central. Eso se hace con un escáner. Si anatómicamente todo está normal, nosotros nos quedamos tranquilos porque descartamos las causas más graves. Enfermedades neurológicas como meningitis, como tumores del cerebro, como accidentes cerebrovasculares, es decir, los célebres ictus, y entonces ya podemos sospechar que, bueno, incluso una buena borrachera les lleva a ver doble. Un cansancio extremo después de una jornada laboral concentrando la vista les puede llevar por cansancio muscular a ver doble. Si descartamos lo grave y nos quedamos con lo banal, tenemos la solución para saber que, bueno, podemos salir de ese episodio de visión doble. ¿Que resulta que nosotros tenemos un astigmatismo? Ponemos lentes que lo corrijan. Que tenemos lo que se llama un queratocono, es decir, la córnea, que tendría que ser así redondilla, sale como si fuera un triángulo porque se ha debilitado. Eso igual tenemos que poner o una lentilla dura para corregirlo o tenemos que operarlo. ¿Qué resulta que tenemos los nervios ópticos tocados? Ahí empieza a ser problemático. ¿Que tenemos un tumor cerebral? Podemos entrar con cirugía. Es decir, tenemos muchas soluciones, tanto desde el punto de vista de lentes correctoras o poner algo en la gafa o simplemente dar una medicación para intentar que, por ejemplo, la musculatura que mueve los músculos de los ojos se corrija, hasta poder tener que abrir el cráneo y quitar un trozo de tumor que esté ahí molestando a toda la cintilla óptica o toda la vía óptica. Por eso, nunca hay una solución de decir, ¡ay, yo veo doble, me van a hacer lo mismo que a la vecina del quinto! No, señora, no, le van a hacer lo que necesitemos hacer para, si esa visión doble es permanente, que no sea permanente solucionarla. Si simplemente, ya le digo, es simplemente por cansancio o por toxicidad, en cuanto eliminemos toxicidad, vemos otra vez, se juntan las imágenes, se cooptan y ya está, a ver normal. Si yo estoy viendo doble y una de las visiones está mal, ¿mi cerebro qué hace? Dice, yo prefiero ver bien pero con solo una imagen que no la otra que me está molestando. Y aunque no cerremos el ojo, nuestro cerebro anula la parte que no estamos viendo bien. Para evitar que esa estructura neurológica de tanto anularla se quede atrófica y luego queramos ver por ese ojo y no veamos, lo que hacemos es taparlo. De tal manera que cuando lo tapamos, estamos ahorrándole al cerebro el factor de anularlo y por lo tanto luego cuando arreglemos ya sí que podemos destaparlo. Por eso sobre todo los niños con estrabismo les verán con el parche tapando el ojo, porque se trata de eso. Y además es la diferencia en tener una diplopía o visión doble binocular, es decir, que su origen es en los dos ojos por alteración en la convergencia de los mismos, o la monocular, es decir, yo tengo solo la alteración en un ojo. Imagínense que yo tengo machacado por un queratocono el ojo derecho. Si yo tapo el ojo izquierdo, sigo teniendo visión doble, porque lo que me está alterando la entrada de la información es lo que yo tengo en el ojo enfermo. Por lo tanto, ese tapar el ojo solo vale para el momento en que es de los dos ojos, binocular, quitar el ojo que está viendo mal para que luego cuando se solucione vuelva a ver perfectamente. Si resulta que estamos tan campantes y alguien nos hace un fondo de ojo, ¿con qué se hace?
con este artilugio que es el oftalmoscopio, con este los médicos miramos debajo, si resulta que tenemos el fondo de ojo alterado, o nos hacen en la óptica, el típico examen que suena como, pss, como un disparito de aire, y tenemos la tensión ocular alta, ¡ay madre! Podemos tenerla alta y podemos estar perdiendo visión y no nos hemos dado cuenta. Ese es el grave problema, por eso se le llama la ceguera silenciosa, porque uno se queda ciego y no sabe por qué. Día a día ha ido perdiendo. ¿Ustedes quieren saber por qué? ¿Quieren saber por qué pasa? Voy a pintarles un ojo o varios ojos en la pizarra. Ya verán ustedes que es muy facilito. Simplemente es conocer un poco la estructura del ojo. Para que se identifiquen lo que vamos a pintar. Vamos a pintar un ojo de estos, que sería el ojo visto tranquilamente desde delante, con su pestaña. Esto es el iris. Esto es un agujero, no es nada, es la pupila. Y esto es toda la parte de la conjuntiva, que no nos interesa para nada. Es muy interesante esta parte del iris. ¿Por qué? Porque hay gente que lo tiene azul, por ejemplo, María Luengo. Hay gente que lo tiene marrón, por ejemplo, el que suscribe, y hay gente que lo tiene de 1500 colores. Ahí está un poco la base de por qué aparece todo el tema del glaucoma. Vamos a hacer nosotros así y cortarlo a la mitad. De tal manera que nosotros vemos por delante la córnea, por aquí vemos el iris, es decir, no se me pierdan, voy a marcárselo para que ustedes lo sigan viendo. Esto es iris, que está partido porque lo hemos partido a la mitad. Esto sería la otra parte del iris. Esto es el agujerillo de la pupila. Y tenemos unas estructuras muy importantes que tenemos aquí, que es el cuerpo ciliar. Tenemos uno para arriba y otro para abajo. De aquí cuelga el cristalino, que es la lente intraocular que también voy a marcar. Cristalino. Ustedes han oído, dicen, tensión ocular. ¿Tiene algo que ver con la tensión arterial? No. Es que simplemente el ojo, para ser redondo, necesita estar lleno de algo. ¿De qué? En este caso, de agua. Claro, pero ¿quién mete el agua ahí? Esa es la pregunta. Pues se nos mete desde aquí, desde el cuerpo ciliar, el agua cae al humor vítreo y al humor acuoso. Y va dando vueltas por todo el ojillo, va dando vueltas por aquí, que no les voy a pintar todavía, y su trayecto natural es salir por aquí. Por unos agujerillos de drenaje, imagínense como los de las piscinas para las salpicaduras, recogen ese agua y evitan que aumente la tensión ocular. Pues ya tenemos los dos mecanismos de glaucoma, que es, mecanismo 1, producimos mucho agua. Claro, si producimos mucho agua, el ojo se hincha, la tensión intraocular aumenta y ya tenemos la primera parte de la secuencia glaucomatosa, es tensión intraocular elevada. Imagínense que producimos lo que hay que producir, lo que todo hijo de vecino. Pero esto está un poco cerrado. Mecanismo 2, poco drenaje. Ah, pues entonces, aunque produzcamos poco agua, se nos va a aumentar la presión dentro porque no sale lo suficiente. Consecuencia, el doctorín a dibujar otro ojo. La idea es, nosotros por delante no tenemos mucha consecuencia. Sigo pintando el ojo de perfil. Acuérdense, esto es la parte del iris con el cristalino, pero lo importante es esta capa de aquí, que es la retina y, sobre todo, el sumidero de información visual de la retina, que es este cable, que es el nervio óptico. Esto es lo que se daña. Por eso es tan mala tener la tensión intraocular alta que deviene en glaucoma. ¿Por qué? Porque lo que se machaca son estas fibras. Empiezan directamente a morirse. Son neuronas que se van muriendo por exceso de presión. Imagínense ustedes un cable que ustedes lo pisan con el zapato. Pues el efecto de elevar la presión dentro del ojo pisa al nervio óptico. ¿Qué pasa? Que el nervio óptico deja de funcionar. No deja de funcionar en modo on y off, como los interruptores, sino que va bajando de funcionamiento y por eso tenemos los síntomas típicos del glaucoma, que son la pérdida progresiva de visión a costa de ir perdiendo campo visual. Hay dos tipos de glaucoma. El glaucoma en el que se cierra el ángulo y por lo tanto aumenta mucho la presión detrás, y hay el otro que simplemente está absorbiendo menos y es más gradual. El más gradual no nos enteramos de nada, señores. Es el glaucoma del ángulo abierto. Sigue estando la parte del drenaje abierto, pero funciona menos. ¿Qué pasa? Que
como no nos duele, nosotros no decimos nada, vamos viendo cada vez peor, pero tampoco, ya les digo, es un fenómeno muy gradual. El esquema sería como un árbol de Navidad con las pelotillas, las bolitas estas de Navidad. Cada año veríamos menos, pero nosotros en el día a día no lo notaríamos. ¿Cuándo sí notamos un síntoma y consultamos? Cuando el glaucoma es agudo. Es decir, cuando se nos empuja hacia adelante ese iris tapa la salida del agua y claro, eso empieza a hinchar muy rápido y empezamos a notar ese dolor de ojo. Claro, a la gente no le gusta que le duela el ojo, entonces sí consulta, pero la gente no se suele dar cuenta de que está perdiendo campo visual. Con una campimetría de confrontación. Si han ido ustedes algún día al oftalmólogo y les ha hecho la tontería de empezar el oftalmólogo con los deditos así, ¿ve usted el dedito? ¿No ve el dedito? No es que esté tomándoles el pelo, no se está riendo de ustedes, está testando, está probando la amplitud de su campo visual. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo al poner los dedos así, no estoy en momento Hare Krishna, no, para nada. Estoy metiendo los dedos en un sitio en lo que los veo. Cuando ya los abro así, yo ya no los veo. Ustedes sí los ven, pero a mí se me escapó del campo visual. Si yo aquí los estoy viendo y el paciente que tengo delante no los ve, quiere decir que su campo visual está empequeñeciéndose. Yo detecto que está empezando a sufrir su nervio óptico a resultas de ese aumento de la presión intraocular y por lo tanto está empezando a tener su glaucoma. Eso es lo que tenemos luego que yugular. ¿Cómo se trata el glaucoma? O abriendo las vías de drenaje o intentando que disminuya la producción de líquido. La disminución de la producción de líquido es fácil con colirios. Son colirios que hacen que esos vasos produzcan menos líquidos. El tema del drenaje es más complicado porque ya tenemos que operarlo y tenemos que hacer agujeros. Y no se me asusten, pero podemos tener que hacer agujeros en el iris. Hacer agujeros para que simplemente ese agua salga y por la cámara interior del ojo se drene. O donde yo les dije que se drenaba, empezar a taladrar como los del martillo neumático, del toco, 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 para que entre más el agua porque no están entrando suficiente. Eso se llama una trabeculectomía, toma nombre. Esos son los resultados quirúrgicos, pero lo más importante del glaucoma no es tratarlo, es prevenirlo. Dos factores de riesgo principales para la elevación de la tensión ocular que acaba en glaucoma. Primer factor, herencia. Las familias que tienen carga de glaucoma, abuelos y padres con glaucoma, hay que mirarse mucho porque probablemente el hijo tendrá glaucoma. Y luego la gente como yo, que tiene gafas de miopía. Los miopes tenemos más tendencia a tener el ojo más ensanchado, a que se produzca más agua, a que haya más presión dentro y a hacer más glaucomas. Esas dos poblaciones, a partir de los 40 años, una vez al año, al óptico, al oftalmólogo, a que nos hagan el soplidito ese de aire que no es nada lesivo y así nos certifica que estamos bien de tensión ocular y aquí pacides, pues gloria. La gente que no tiene esos dos antecedentes, pues cada 2-3 años a partir de los 40, que se vaya mirando, que tampoco cuesta tanto, no es nada invasivo. Desprendimiento es desprenderse, es decir, de donde estaba, caerse. Así de fácil, muy facilito. Claro, esto no es de hoy a mañana, suele tener unas alteraciones, pues una retinopatía diabética, una patología del humor vítreo, si se acuerdan de aquella gelatina que está dentro de la parte gorda del globo ocular que en algún momento puede hacer tracción. Nosotros en vez de llegar al final de la película, vamos a hacerla entera. Vengan ustedes conmigo a la pizarra y vamos a dibujar una retina, vamos a desgarrarla y luego vamos, sí, a desprenderla, porque a fin de cuentas estamos hablando del desprendimiento de retina. Vamos a por ello. Lo principal, ¿qué es? Nosotros tenemos la retina y mientras la retina, que tiene dos capas, la capa de las cámaras de foto y luego una capa pigmentaria, una capa negra, que es como el cuarto oscuro para que se revelen las fotos, tienen que estar pegadas. Problema cuando se despega. Es decir, nosotros si tenemos la córnea y luego tenemos la cámara posterior del ojo. No voy a dibujar todas las estructuras porque me iba a llevar demasiado tiempo. Vamos a pintar simplemente la retina. Vamos a extractar que la retina tiene su parte de las cámaras de foto, vamos a pintar aquí una cámara de foto, y luego por debajo tiene una parte negra que es el epitelio pigmentario. Y esto es la parte neurosensorial. Claro, imagínense ustedes, yo creo que sí se acordarán que en la degeneración macular se desprendía toda la retina. Aquí el desprendimiento viene aquí, separándose las capas. De tal manera que, por ejemplo, imagínense que el vítreo está a tensión y tira de la retina hacia, en este caso, hacia adentro. Acuérdense, esto es dentro del ojo.
llega un momento que se produce un desgarro retiniano, que ustedes cómo lo notan, porque empiezan a notar puntos brillantes, empiezan a notar puntos negros o las moscas volantes y luego como flashazos, dicen, flashazos, pues nadie, no he pasado por ningún radar, nadie me ha tirado un flash, pues empezamos con esos sentimientos de tal manera que empieza esa lengüeta, es decir, se nos abre un agujerillo y ese trozo de retina, de la capa neurosensorial de la retina, se cae. De tal manera que establece un punto de debilidad para que entre agulla de ese humor vítreo. ¿Y qué hace? Pues si unas veces, si tenemos la puerta abierta en este agujero y tenemos la capa por detrás y está empezando a entrar agua, lógicamente, en esta capa posterior que tenía el agujero, se va a ir separando. Y al irse separando, con su agujero, la capa pigmentaria de aquí se mantiene. Al irse separando y creándose un lago, ¿qué se nos hace? Se nos desprende esa retina, que además pierde la alimentación y se empieza a morir. Ahí está el signo de que ya podemos tener un desprendimiento con cuando nos pasa que cuando notamos por eso es desprendimiento que se nos va el campo visual, que se nos cae como una cortina. Y eso sí es agudo. Eso en el momento determinado estoy yo mirando para la cámara de Milo, mi cámara, y de pronto digo, uy, que no le veo la cabeza, que se me ha ido esa parte del campo visual. Pues eso quiere decir que mi retina, que estaba desgarrada, se ha desprendido. Acuérdense, primero desgarro y luego desprendimiento. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Cuando empezamos con los síntomas de los puntitos negros y de los flashazos, al médico, para que nos mire todo el fondo de ojo y si hay algún desgarro, lo ataque de raíz. ¿Con qué? Le puede dar quemazos de láser, de tal manera que fije ese desgarro, que lo cierre y que ya no pueda entrar todo ese agua que entraba ahí y por lo tanto no provoque que el desgarro acabe en desprendimiento. O puede meter una burbuja para que esa lengüeta se vuelva a pegar, esa burbuja es de gas y se reabsorbe, es decir, los oftalmólogos, que son muy virgueros porque hacen cirugías muy pequeñinas pero muy resolutivas, le va a corregir ese desgarro. Claro, cuando tiene todo este trozo de retina desprendido, ya es mucho más complicado, porque igual si arreglamos algo por los bordes, pero le va a quedar un campo visual muy handicapado. Por lo tanto, les dejo aquí con el ojo idealizado y me vuelvo otra vez a mi posición. Acuérdense, para el tema de la retina, tengan mucho cuidado y actúen pronto. Puntos negros o flasazos o puntinos así que ustedes no saben qué son, en su defecto, vayan y consúltenlo, que es mucho mejor consultar y que no sea nada que decir, bah, no será nada y de pronto, medio ojo que no ven nada. Degeneración macular. ¿Dónde queda la mácula? ¿Que es una mancha que nos sale en el codo y degenera? No, es una enfermedad oftalmológica que es la causa más frecuente de ceguera en mayores de 65 años. Ahí ven ustedes cómo ven las personas que tienen degeneración macular. Claro, nosotros tenemos que saber, ¿y por dentro del ojo qué pasa para conseguir que esas rayas primero se curven y luego se monte ese escotoma o punto ciego, que ese es el puntón negro que veían? Pues vamos a verlo, pero en vez de describirles yo abigarradamente todo el fondo de ojo, la retina, la coroides y todo aquello, vengan para acá, que nos vamos a pinturear a la pizarra. Vamos a dibujar ojillos en la pizarra, vamos a dibujar retinas en la pizarra, coroides y de todo. Porque la idea es, si sabemos cómo se genera, podemos entender lo poco, pero algo que podemos hacer para evitarla. Idea básica. Nosotros tenemos el ojo, que con la parte interna luego tendría aquí la salida del nervio óptico, y la capa exterior del ojo la vamos a dibujar así y vamos a poner sus partes, que es lo interesante para que la identifiquemos. Tenemos por aquí la parte de la córnea, tenemos hasta aquí, hasta donde llega el párpado, la parte de la conjuntiva, la que se nos pone roja cuando salimos, por ejemplo, del cloro de las piscinas o frotamos mucho el ojillo, y luego ya para atrás ya no la vemos porque ya está por detrás del párpado, ya tenemos toda la parte que separa el iris y el cuerpo ciliar, aquí lo mismo, y aquí estaría la capa interesante, que es la retina, que la voy a poner separada para que la vean ustedes, retina, y por debajo está la coroides, que es la que le trae el pasto a la retina, es decir, a las células de la retina les trae el alimento los vasos que vienen por la coroides. De tal manera que nosotros, si tenemos la coroides como suelo
sobre el cual tenemos todas las cámaras de foto, que no son ni más que cámaras de foto, las células fotorreceptoras de la retina, gracias a las cuales vemos, pues claro, estas hay que alimentarlas. ¿Quién las alimenta? La coroides. Esto es la retina. Las alimenta, pero claro, de tantos fogonazos que se pasa la retina dando, y fotos, y más fotos, y más fotos, ¿qué acaba pasando? Que acaba generando muchos detritus, muchos negativos que hay que tirar a la basura, por supuesto. Bueno, el cuerpo tiene un sistema de recogida, que es su cogersa particular. Llega aquí con el camioncillo y los recoge. Los va recogiendo y los saca de la retina y de la coroides. Vale, pero es que nos hacemos mayores y todo con la vejez decae y empieza a funcionar peor. Y el camioncito este también empieza a renquear y empieza a funcionar peor y no recoge lo que tenía que recoger. Esa es la primera parte de la formación de la degeneración macular, que es la formación de una degeneración muscular seca, el tipo más frecuente, que sería este. Nosotros tendríamos la retina, que se adelgazaría mucho, y por debajo tendríamos la coroides, que voy a poner así rayada para que ustedes la identifiquen. Y esto así va a ser la retina. Pues este espacio vacío, que no está vacío, sino que está lleno de detritus, eso es que el camión de cogersa no se ha podido llevar, esto es lo que origina el inicio de la lesión de la degeneración macular. Estos son restos celulares no recogidos. Por lo tanto, ya tenemos la degeneración macular más frecuente, que es el 90%, el tipo seco. ¿Qué condiciona? Que en esa zona, como están muy separadas las cámaras de foto de los vasos sanguíneos, fíjense ustedes que tendrían que estar pegando, no están pegando ahí toda esa manta de residuos, la vasculatura, es decir, la nutrición y el oxígeno no le llega y esas células de la retina se mueren. Por eso empezamos a ver mal y a ver mal, perder agudeza visual justo en el centro del campo visual. Pero esto empeora. Todo en la vida es susceptible de empeorar. Pues esto lo hace. ¿Y cómo lo hace? Pasando al segundo tipo de degeneración macular, que ya es la húmeda. Que tenemos también la retina hecha un cisco, muy adelgazada, no ha comido nada en mucho tiempo, ya no funciona. Pero claro, la pobre coroides está intentando alimentarla, porque a fin de cuentas es una de sus funciones principales. Y para alimentarla, ¿qué intenta hacer la probina? Angiogénesis, traducido al cheli, hacer vasos nuevos. Hacer vasos nuevos, vasos sanguíneos, que tira ahí al espacio de marranerío que se ha generado por no recoger los residuos fruto de la edad e intenta irrigar, pero claro, no irriga, sino que humedece, la llena de agua, de exudados. Y por lo tanto, estas células de la retina siguen muertas como carracuca, es decir, no sacan fotos, no valen para nada, pero ya tenemos la segunda parte, que es el 10% de las degeneraciones maculares, que son las húmedas. Y claro, pueden ustedes pensar, bueno, ¿qué diferencia hay? La diferencia la veremos ahora en el tratamiento, pero incluso en oftalmoscopio, es decir, cuando el médico les mira el ojo por dentro, se ven distintas, porque la retina se vería así, con los vasos saliendo, y aquí se verían zonas amarillas, que esta sería la mácula. En cambio, en las húmedas, ya como hay tanto tortel de vasos sanguíneos, tenemos exactamente lo mismo, los vasos saliendo, y aquí ya veríamos hemorragias, agua, amontonamiento de todo, es decir, lo veríamos mucho peor, la misma mácula. Les dejo ahí para que vean la pseudooftalmoscopia que hizo el doctorín con sus dibujos, pero para que sepan que lo importante, fíjense, ahí están viendo, señaladas por las flechas azules, las imágenes oftalmoscópicas y retinográficas reales, que son las buenas. Claro, todo eso, ¿qué síntomas condiciona? Condiciona principalmente los síntomas de la pérdida de visión progresiva. Acuérdense que estamos hablando de la causa de ceguera más frecuente en los mayores de 65, por lo tanto tendremos que acabar en ceguera. Antes de llegar a eso, ya vieron ustedes la rejilla que se utiliza para el examen visual, ya ven que primero se dobla mucho, luego se forma ese punto negro, cuando no es una rejilla, sino que es la cara de su señora, la que usted está mirando y ya tiene una degeneración macular, la ve deforme esa cara, incluso puede que no reconozca esa cara, pues puede empezar por ahí,
Por lo tanto, ahí es cuando hay que ir al oftalmólogo para que nos mire la retina, para que nos mire la mácula, para que vea si es de tipo seco, acuérdense, 9 de cada 10, o de tipo húmedo, es decir, 1 de cada 10, la leve, la seca, la grave, la húmeda, la inicial, la seca, la final, la húmeda, porque es distinto el tratamiento. Porque si nosotros queremos tratar la seca, no podemos, va a evolucionar. Podemos frenarla. ¿Cómo la podemos frenar? Con un cóctel de vitaminas y minerales antioxidantes. Acuérdense que la retina generaba mucha actividad de radicales libres porque estaba todo el día sacando fotos, muchas placas quemadas. Pues esas, ya que no se recogen, con antioxidantes, con vitaminas y minerales, a ver si las eliminamos y las quitamos de un lado para que no se nos corte el flujo de sangre a la retina. Eso es un intento con la seca. Con la húmeda, ¿qué ventaja tenemos? Que podemos intentar que no se formen los vasos. ¿Cómo? Metiendo el láser y coagulando esos vasos. Muerto el perro, se acabó la rabia. O incluso pinchándoles dentro del ojo, que no duele, pincharles el rejón dentro del ojo e inyectar sustancias antiangiogénicas, es decir, antiformadoras de vaso. Con eso intentamos solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Como todo en medicina, lo principal que es, acuérdense de ir al oftalmólogo en cuanto tengan el menor síntoma de déficit visual, y mucho más si tienen historia familiar del tema de la degeneración macular. Mucha gente piensa que la relación es directa. Uy, tengo el colesterol alto, uy, me va a salir un santelasma. Los que tienen el colesterol muy alto sí que tienen posibilidades de tener un santelasma. ¿Quiere eso decir que cuando usted tiene 150 de colesterol total está libre? No, lo siento mucho. No, aquí no hay libre nadie. Pueden tenerlo los diabéticos, pueden tenerlo la gente que tiene una cirrosis biliar primaria, una enfermedad de la vía biliar. Pueden tenerlo la gente que tiene dislipemias, es decir, alterado los lípidos en sangre. Y puede tenerlo todo hijo de vecino. Así que nadie baje la mano porque todo el mundo es candidato de que se le forme en el párpado un santelasma. ¿Y cómo se va a formar? ¿Podría explicarlo con esta retórica brillante que tengo? No. Pues venga para acá, que voy a dibujarlo, que es más cómodo. Sí, es mucho más cómodo hacer dibujinos, porque con los dibujinos, parece que las cosas se aprenden un poco mejor. Y deben aprenderse un poco mejor. Eso fue un terremoto que hemos tenido por aquí en el plató. La idea es, ustedes tienen un vaso sanguíneo. Bueno, no tienen un vaso sanguíneo, tienen miles de ellos, todo el cuerpo está lleno. Pero vamos a centrarnos en el que pasa por la zona de los párpados. En este caso, vamos a centrarnos en el párpado inferior. Nosotros tenemos aquí el parpadillo. Y esta zona de aquí es donde pasa este vaso. Cuyo vaso es un vaso que tiene como ventanitas en la pared. Es decir, no es un vaso hermético. Según esté más o menos dilatado, esas ventanitas pueden exudar solo líquido o pueden perder proteínas o pueden perder ¿qué? Ese es el problema, que hay veces que pierden trocinos de grasa. Es decir, lípidos que van en la sangre, que siempre van en la sangre. En todo el mundo tienen lípidos en la sangre. No crean que ustedes por no tener el colesterol alto no los tienen. Los tienen. Claro, ahí vemos la razón por la cual la gente que tiene el colesterol alto tiene más probabilidad, porque tiene más, es numérico, esto es como en el bingo, más cartones, más probabilidad de que me toque. Pero una vez que esos lípidos, esas grasas, se han salido y están por aquí metiditas, claro, el cuerpo dice, sí, en el vaso igual te tolero, pero es que ahí no me gustas nada. Y manda unas células que se llaman histiocitos a que vayan a por ellas. Y claro, estas células, como son bien mandadas, van a por ellas. ¿Y qué hace un histiocito? ¿Les pega tiros como en los indios y vaqueros? No, señores, no. El histiocito lo que hace es recoger mucha grasa que hay por ahí, por alrededor, y hacer un fenómeno con ello, con ellos, que se llama fagocitosis, que es ir rodeándolos. Los va rodeando y los va metiendo en su interior a base de haberlos rodeado. A unos los rodea más y a otros los rodea menos. A ver si me queda un poco morfológicamente aceptable el dibujo, porque hay veces que dibujo unas cosas que luego cuando lo veo me da un poco de hasta vergüencilla. Pero este yo creo que me está quedando bien. Este es el histiocito, que después de amenazar a las gotas de grasa, a esas gotas de grasa las va a incorporar a sí mismo. Va a cerrar el cerco, nunca mejor dicho, y las mete dentro. De tal manera que esto, que al principio eran gotas de grasa, se convierte en un vaso sanguíneo rodeado de células que ya están llenas completamente de grasorra. ¿Y por qué les pinto esto y por qué pinto la grasa aquí metida dentro? Vamos a pintar otra porque dos queda mejor que uno. Porque no es que la grasa esté suelta
debajo de la piel y entonces podamos meter nosotros un alfiler y que drene, que eso sería, por ejemplo, un absceso o un forúnculo. No, 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 es que esto está empaquetado en células, de tal manera que por eso nos hace estas estructuras en forma de amarillo brillante, que son los xantelasmas. Con eso, ya ven, hemos conseguido, ¿qué? Sacar la grasa, rodearla y formar un xantelasma, o en otras regiones del cuerpo formar un xantoma, pero bueno, estamos hablando de los párpados. Nada, es una molestia estética, no les va a hacer que pese el párpado, no les va a mantener el ojo abierto, no les va a picar, no les va a doler, no lo van a notar. Sí, lo van a notar cuando se miren al espejo o cuando los demás les miren un poco como diciendo, ay, cómo se maquilló esta, de raro que ha puesto una raya amarilla ahí como si fuera un indio Sioux. Salvo la estética, no tiene otro peligro. Tenemos que ir a por ellas con la caballería, es decir, un peeling químico, o tenemos que meterles láser, o tenemos que agarrar el cuchillo jamonero, verbigracia, el bisturí, que queda más fino, y sajarlas, quitarlas, cortarlas. De hecho, uno de los problemas del tratamiento de este tipo de patologías es que si yo entro con el bisturí para tratarlas, corto, saco ese trozo de grasa, al sacar ese trozo de grasa, luego tengo que cerrar, hago una cicatriz, y en el párpado superior, como hay más carne, tengo menos problema, pero en el inferior, si tiro demasiado de la cicatriz, me puede quedar el ojo medio abierto, y si me queda medio abierto, hago un ojo seco. Por eso hay que tener mucho cuidado y que lo haga un cirujano plástico experto o un oftalmólogo experto. No me vayan, como siempre, a cualquiera, vayan siempre a gente con fundamento. Se previene haciendo una vida buena, alimentándose bien, teniendo cuidado con su glucemia y con su nivel de lípidos en sangre. El resto es lotería, así que eso no se puede prevenir, pero lo prevenible, háganlo, vida sana.